llano, sin darle la última vista a su silla y su caballo. A la soga de enlazar en vaquerías cuando anduvo trabajando, al corral y a la quesera, ay Venezuela, donde se quiero ver cerriando. ¡Que vive el llano! Mucho cariño para Pedro Lantaeta, la gente de Barinas, la gente de los Mercedes del llano. ¡Upa! Luisa Romero, la gente de homenaje activos, Rosa Vanessa Mato, ay, ay, ay. Ya no querido lloro cuando te recuerdo y a cada instante deseo estarte mirando y recorrer tus caminos nuevamente. Tantas huellas mi caballo, cuántas veces me perdí, ay, me perdí por tus caminos cruzando, sin más rumbo que el lucero, ay, el lucero y el horizonte lejano. Si mañana cuando yo muera, por el cielo iré cantando, porque desde el otro mundo mi Venezuela sigo queriendo a mi llano. ¡Arpa! Miren, yo llegué como... ¡Hola, Vale! ¡Feliz tarde! Bienvenidos al show del mediodía. Qué manera de arrancar con el zapateo de el señor Villalobos que viene ahí. Escuche usted. Vamos. Tú sabes que el zapateo principal en el joropo se llama escobillado. Pa' ver. No, pero si tú, o sea, si tú con tan buena voz estás mandando a cantar. Solamente te estoy dando una información que se llama el escobillado y que a ti por allá se te parece un poco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos varios compromisos después del programa. El compromiso principal es con ustedes, poder llegar hasta sus hogares. Este es Kentucky y esta Barbie, porque viene la muchacha, miren qué bonita. Miren, ay, miren, hoy miren, me vine cuchita. Sí, es tremendo. Me siento así como Barbie. Aunque no he visto la película ni siquiera. Exacto, sí. Tú tienes que ver, tú cabes en la caja. Tú cabes en la caja. Mira, tienes que ir a ver la película porque no has ido a ver la película y tienes que verla para que des tu opinión. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué placer, qué gusto, buen provecho para las personas que ya tienen la fortuna de estar sentados en la mesa o de estar comiendo a esta hora. Para los muchachos que están de vacaciones, que están en este momento viendo el programa, todos los chamos que nos escriben desde diferentes rincones del país a través del 0412-912-2515 y el 0424-218-6888. 888. Usted está muy elegante hoy. Yo hoy tengo otros compromisos. Por eso cuando se pone del así, programa, chiquiluqui, como decimos nosotros, porque el señor hay tiene que facturar, otros como dice Shakira. Hay que facturar. Bueno, ustedes ya saben nuestras cuentas en redes sociales, arroba la tele tuya, para que nos sigan por allí también. El streaming que está a su completa disposición. Si se encuentran fuera del país, en cualquier rinconcito del mundo, nos pueden disfrutar a través de teletuya.net/envivo. Hoy nos visita el elenco de la obra teatral Dulce Lópolis. Vamos a ver de qué se trata. Ya por ahí los vi en vestuario, en acting. Y vamos a ver de qué va esta pieza teatral también de San Juan de los Morros. Para debutar en nuestro show está aquí Jesús Chacín, el regreso también del musical. Otto el Pirata, la mayor aventura para las vacaciones, aprovechando que estamos en esta temporada vacacional de los niños que, bueno, que ya no están en la escuela, que pasaron, que ascendieron a otro grado y que están viendo, obviamente, como siempre, el show del mediodía. Les traemos a Otto el Pirata. También el cantautor Octavio Suñé presenta su nuevo álbum, Tiempos Extraños. Y seguimos disfrutando de la buena música, la sabrosa, para que Leonardo siga con su intento de hacer el paso del escobillado.
Yo el mantenepe, voy contigo, príncipe. Aquí está, lo de príncipe, ¿es con él o conmigo? Me imagino que con él. Nuestro invitado, bienvenido, Yolma, ¿cómo estás, hermano? Qué placer tenerte aquí. Miren, 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 miren estos buenos mozos que están aquí. Los muchachos del cojín. El maraquero es amigo mío. ¿Qué pasa? Y abrazo el arpa. Gracias. Que este es amigo mío, este es una leyenda. Y abrazo el 4. Y no abrazo bajo. No, el bajo no. Hermano, ¿cómo ha estado? Oye, que en todo este tiempo que tuviste, ¿cómo han estado los compromisos, las tarimas, los proyectos? Excelentemente bien, don Leonardo. Bueno, desde hace poquito venimos de un regreso triunfal por los llanos colombianos. La parte hermana, por ahí anduvimos promocionando nuestro nuevo material. Y en esta gran oportunidad venimos con este nuevo proyecto, un gran homenaje a don Ángel Ávila, el gigante del pasaje, uno de los grandes pilares de nuestro folclore nacional, uno de los grandes poetas y compositores y cantores de nuestra música negra, como lo es el gigante del pasaje, don Ángel Ávila, el cual será el lanzamiento mañana por la plataforma de YouTube. En mi canal de YouTube, los invito a todos a estar muy pendientes de este gran lanzamiento. Es un gran cover, el cual consta de 16 temas, 16 éxitos de este grande de nuestra música llanera. Eso no es un cover, eso es un concierto. Un concierto. Un homenaje como Dios manda. Como tiene que ser, como tiene que ser. Mira, ¿cómo se porta el conjunto? Excelente, excelente. Bueno. Puro cuerpo, ¿tú no, muchachos, pues esto es... Puro Grandes Ligas. Son la institución de los conjuntos está hasta aquí, miren, todos estos muchachos. Miren, ya voy con el bajo, ya voy. Bueno, pero entonces, ¿cuál es? Mira, regálanos. Sí, están celosos. Sí, Barán de Palafito está celoso. Mira, regálanos, por favor. Regálanos, Yorman, otro tema que el Moreno se lo quiere dedicar. Bueno, pues, pero un momentico, por favor, compañeros, respeto. Ustedes saben que aquí nosotros, si hay un compañero que tiene cumpleaños. Si cumple alguien y tal, si alguien tiene tal, el señor Moreno me pidió que dedicara a Yorman una canción y yo le estoy haciendo el favor como cualquiera de los compañeros. Pero vamos a cantarle, pero ¿cuál es el problema? Un joropo del Moreno, no sé quién es, para Fernando en Villa de Cura. ¡Un joropo! Sombrero es una prenda para mí de mucha valía que lo usamos los llaneros en la llanura bravía. Me protege de las fieras y de muchas brujerías, de los fuertes aguaceros y del sol del mediodía. Y cuando monto a caballo me da mayor simpatía. En las tardes de coleo lo luzco con alegría y junto a mi liquiliqui me da mayor jerarquía. Sombrero mío, mi sombrero, que es mi mejor compañía. Él conoce mi secreto y toda mi picardía. Al saludarme lo quito como mi abuelo lo hacía. Lo luzco porque me gusta, no crean que es una manía. Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía. ¡Hermano Jesús Terepe! Del Guárico para el mundo. ¡Burúngala! ¡La maquera que se escucha, viejo! Del Guárico a la Mercedes del Llano para el mundo. ¡Uba! ¡Baile de Joropo, Leonardo Villalobos! Thank you.
mañana después de tomar café. Me lo pongo en la mañana. Me da el entendimiento cuando voy para las parrandas, me da mayor versación. Si un copero me acorrala, los tengo de todos tipos, barosalino y puede guama. El sombrero hecho de paja y el de cogollo de palma. Tengo un sombrero viejito de salir a la sabana, como risquejo de rejo, del cuero de una orejana. Cuando me pega la sed, me sirve para beber agua, cuando ando de vaquería, en esas tardes soleadas. También consuela mis penas cuando mi alma se enguayaba. En estos días me salvó de que un toro me matara, porque me sirvió de manta para esquivar la cornada. Sombrero mío, mi sombrero de parte de mi alma. ...0412-912-2515-0424-218-6888... Peloteros venezolanos repartiendo leña. Con todos los detalles llega el profesor Luis Peña. Saludos, amigos, saludos, Leonardo, amigos del show del mediodía, ¿cómo estás? Oye, parece un vikingo, ¿ah? ¿Eh? Profesor, mire, la gente favor. Valhalla, la gente de Valhalla, que es donde el profesor, la gente esta que yo le traje para que le acomodaran el look. Pero qué tal, al profesor. Pero qué tal. Pero pregunto, a mí me dijeron que esa gente, los barberos, tienen nombre de dioses del Olimpo, ¿no? Porque los vikingos, la cosa, la mitología. Y entonces tienen Odín, y hay uno que el que lo afecta a usted se llama Thor. No. Sí, y usted que llega y dice, ¿dónde está el hombre del martillo que me venga a afectar? La... ¿Es verdad? No, a mí me afecta el amigo Gabriel. Claro, ahora, no sé qué epónimo utilizará. Yo voy a utilizará el amigo Gabriel, por cierto, saludos al amigo Gabriel allá en Bajada. Voy a averiguar cuál. Profesor. Pero es muy extraño. Dele okay. Leña. Sí. Bueno, estamos listos para comenzar estas notas deportivas. Vamos a comenzar con la actuación de los venezolanos. Hoy vamos a hablar de béisbol porque vaya jornada de las grandes ligas. Vamos a comenzar con la actuación de los venezolanos en la jornada de este martes en el mejor béisbol del mundo. Y comenzamos con este batazo contundente del portugueseño. Nació en Margarita, pero se formó en el estado portugués, en Agua Blanca. Específicamente hablamos de Anthony Santander. Y nuevamente sacó la pelota. Este año son dos los cuadrangulares que lleva con bases llenas. Me refiero a Grand Slam. Un nuevo cuadrangular con las bases llenas para Anthony Santander. Este es el número 19 de la campaña y llega ya a 62 carreras empujadas. Se ubica en la segunda posición entre la Legión Criolla, entre fletadores, solo superado por Eugenio Suárez. Tremenda temporada la de Anthony Santander, que no comenzó bien las cosas para él en el mes de abril y que ahora se ha ido recuperando y que es vital en las aspiraciones de sus Orioles de Baltimore. Buen equipo este de los Orioles de Baltimore. Vean la contundencia del batazo y esa recta que se quedó un poco alta. Otro que logró sacar la pelota y vaya, hablamos de temporadas brillantes, la de Anthony Santander, pero vaya que la de este muchacho, del de Guatire, de Francisco Álvarez, novato, sensación en la Gran Manzana, pero con los Mets de Nueva York. Tremenda temporada, sobre todo en esta segunda mitad. Ya son 21 los cuadrangulares y llegó a 44 carreras empujadas en su temporada de novato. Ya es hombre récord en la receptoría de los Mets de Nueva York para una temporada y entre los venezolanos para una temporada de un receptor en cuanto a cuadrangulares. Sacó 8 pelotas en el mes de julio y vean cómo comenzó agosto con este bambinazo. Por cierto, este bambinazo se lo conectó a Carlos Hernández, el lanzador criollo también de los Reales de Kansas City. Este fue en el décimo episodio. Contundencia y fuerza es lo que tiene Francisco Álvarez. Esa pelota salió a más de 100 millas por hora. Y otro que logró una buena actuación en la jornada de este martes fue el abridor, el zuliano Pablo López. Sexta victoria para Pablo López, recorrió 6 episodios. Permitió tan solo 4 imparables, ponchó a 5 rivales, sigue entre los líderes de la Liga Americana en ese renglón, segundo específicamente, exactamente segundo en el renglón de abanicados del nuevo circuito o de la Liga Americana, este encuentro ante los Cardenales de San Luis. ¿Usted vio anoche el juego de San Francisco? No lo pude ver. ¿De los Bravos? Tampoco.
Sí, el de los Bravos lo seguí en algunos episodios, pero estaba en otras cosas. ¿Quién fue el venezolano que dio jonrón ayer? Eugenio Suárez. Es que nombramos aquí a tres destacados, sí, pero daba para mencionar como hasta ocho, porque Eugenio la votó, Eugenio Suárez me refiero, sí. Orlando Arcia la sacó también del parque, a Miguel Cabrera, por cierto, conectó un nuevo imparable, ya está tres de Tony Gwynn, Luis Arraez duplicó. ¿Cuántos juegos seguidos tiene Cabrera dando hit? Ya son... ¿Como 20? No, ya son cuatro juegos consecutivos. Ahora, no, tres juegos seguidos conectando imparables. Ok. Sí. Pero venía también de otra racha como sí, de cinco juegos también. Sí, ya tiene 3,138 imparables. ¿Le faltan en tres? Su carrera, sí, señor. Para alcanzar a Tony Gwynn en posición 20 de todos los tiempos. Sí, pero después con dos vas a 19. Supera sí, a Robin John. Por ahí en el camino está George Brett, por cierto, leyenda de los Reales de Kansas City. Y bueno, las aspiraciones. Ayer sacábamos esa cuenta... si acelera este ritmo, lo decíamos, si acelera este ritmo puede llegar, si mantiene este ritmo, me refiero, puede llegar a 17, la posición 17 y 18 de todos los tiempos. En imparables nada más. En imparables nada más, que eso le suma a los otros estadísticas y lo convierte en un muy exclusivo sí, pelotero. Claro, claro. ¿Juan Mené estará viendo estos juegos? No creo. No, ¿verdad? No creo. O sea, que Juan Mené está como perdido, ¿verdad? Sí. Sí, está, creo que de hace rato. De hace rato está como perdido el señor Bené. Proceda, profesor, que hay más sí, noticias. Bueno, hablábamos de los destacados, los venezolanos destacados, pero ayer todo el protagonismo se lo llevó un dominicano. Hay que destacar eso porque es la gran noticia de la jornada del martes en las Grandes Ligas. Hablamos de la actuación de Framber Valdez, el dominicano que logró un no-hit, no-run. Solo se le envasó un pelotero y fue por un boleto en el quinto episodio. Es... la 16ª ocasión en que un abridor de los Astros de Houston completa un no-hit, no-run, la 16ª ocasión. Y apenas de todas esas 16 ocasiones, la primera vez que lo logra un abridor zurdo. Historia pura para Framber Valdez, el dominicano abridor de los Astros de Houston. Se une también a Domingo Germán, que meses antes había conquistado no solo un no-hit, no-run, sino un juego perfecto con los Yankees de Nueva York. Hablando de esa legión dominicana, que vaya, que es amplia también sí, en el mejor béisbol del mundo, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Esto fue histórico también. Esto no es algo que sucede muy a menudo. No, y aquí el aporte importante también, tanto con el bate como con el guante de José Altuve, que ya está en acción desde hace 6 días. Ah, ¿sí? Sí, señor. Sí, avispó Altuve. Sí, señor. Y vaya fin de semana que vivió Altuve luego de su regreso. Ahí siempre aportando de lo que de él se espera, aporte ofensivo. Perdón, que la señorita Nechme dice que si no hay noticias de fútbol. Gianluigi Buffon se anunció oficialmente su retiro. De eso vamos a hablar mañana. La leyenda, Gianluigi Buffon. ¿Qué pasa? La información italiano, del fútbol también es necesaria. Ah, pero no, Buffon no estaba retirado hace tiempo. No. No, mi amorcito, 45 años. Un abuelo. Y ya se retiró. Sí. Uno de los mejores porteros de la historia. Sí, gracias. El mejor portero de la historia es Oliver Kahn. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí o no? No sé. ¿Sí o no? Podemos discutirlo. Un portero que se gana en un mundial, el jugador más valioso, cuidado. Sí, podemos discutirlo, sí. Pero no es momento ahorita, por favor, mensajería, por favor, aquí, por favor. Gracias, vamos a leer mensajitos que nos llegan a través del 0412-922-2515 o el 0424-218-6888. Vamos a leer esos mensajes que ya nos están llegando. Buenos días, hola Leonardo, ¿cómo le va? Saludos a Andreina, saludos al profesor Peña, saludos al maracayero. O el maracaquero, al maraquero, es un viejito constante. Abrazo, este es el maraquero. Ah, bueno. Pues. Leonardo, abrazo, el abrazo del bajo, vale, desde Cumaná. A ver, muy buenas tardes, excelente programa, gran equipo, para saludar a mi sobrino Néstor José, siempre ha querido que lo saluden en su programa desde Ciudad Guayana. Néstor José, te mandamos besos y abrazos, que ves el programa, mi amor. Buenas tardes a la gente talentosa del show del mediodía, saludos Leonardo y directamente desde Guanare, nuestra hermosa Barbie, la señorita Andreina Neshmen, saludos desde Mariara Carabobo, Barbie, imagínate tú, una Barbie llanera no queda mal, gracias. Mm-hmm. Buenas tardes, saludos Leonardo, full sintonía, te saludamos Barbie. Con mucho cariño a la familia Díaz Arcila desde Barbacoa, estado Aragua, ven pronto a grabar por estos lados tierra de nuestro llano. Mira, deberíamos hacer un programa especial desde una finca, cómo se amanece en el llano, cómo uno trabaja, uno pone la carne en la vara, la cosa. En la vara, la carne en la vara. En el buenas tardes, excelente en el y maravilloso programa. No me lo pierdo, pero qué mala fama tenemos los llaneros, vale.
No me lo pierdo, nos alegran el almuerzo, Leo. Eres el único full sintonía desde Caripito, un pueblito con el mejor cacao y riquísimo chocolate. Qué rico. Saludos y bendiciones, Mirva Guerra. Besos para todos, sigan escribiendo. Este programa apenas comienza y nosotros con todo gusto a lo largo de estas dos horas vamos a leer todos sus mensajes. A la gente allá. Leo, dale. La señora Gladys está allá. Ah, no, está aquí. No está. La señora Gladys está aquí. Está aquí la señora Gladys. Mira, saludos, Leonardo. Tremendo grupo musical hoy en el estudio. Un orgullo para mí porque mi papá es el bajista. Gracias, Thaís, por mandar ese mensaje tan bonito. ¿Ah? No lo quería abrazar. Claro. No, yo no voy a abrazar al bajo. No lo voy a abrazar. Miren, nosotros tenemos un festival maravilloso, hermoso, lindo y bello que se va a llevar a cabo. Está Manuel Rosas con nosotros, porque el 5 de agosto se realizará el concurso Master de Banda Show aquí en Caracas. ¿Cómo está la banda Miranda? ¿Cómo bien, ¿Cómo está todo, hermano? Bien, ¿todo bien. Chévere? Chévere. Bueno, ¿cómo viene este concurso? ¿Cuántos van? ¿Está creciendo el número? Porque recuerdo que el año pasado eran como 4, ¿no? No, bueno, en el concurso siempre han sido 9 competidores. ¿9 competidores? Sí, lo que pasa es que, bueno, en función de los recursos que se utilizan para poder llegar aquí, muy pocas bandas de repente logran conectarse. Ahorita el máster, el concurso máster, que se llama la competencia de competencia, es donde participan las bandas que han venido ganando en el 2019 con el tema de la pandemia. 2021 no se hizo el concurso. En el 22 se hizo el concurso, ahorita en mayo se hizo el tercero. Entonces, esas bandas que han ganado los 3 concursos vienen a competir. Son bandas ganadoras para obtener 3 bandas que van a estar el año que viene, Dios mediante, un mundial de bandas que se va a hacer en Venezuela. Ah, viene un mundial de bandas. Sí, va a ser la primera vez que ese tipo de evento se hace en Venezuela. Yo ayer estaba en una reunión de coordinación sobre el evento. Sí. Y había gente que decía que no sabía que existían bandas en Venezuela, que solamente lo han visto a nivel americano. Y resulta que en Venezuela hay más de 200 agrupaciones a nivel nacional. Bueno, Maracaibo, tu tierra. La banda Rafael Urdaneta, que cumplió año hace poco. Felicidades a la banda Rafael Urdaneta, estuvo celebrando su aniversario. Sí, correcto. Sí. Vienen 3 del Zulia a competir, las bandas Santa Rita, Jesús Enrique Lozada, que en esa oportunidad que vinimos compitió, va a participar ahorita, y Nuestra Señora del Carmen, de Machique. De Margarita viene la banda Plácido Maneiro, viene la banda Bartolomé Ferrer, de Falcón viene la banda Dabajuro, de Aragua viene la banda Fundagir, que viene de exhibición. Esa banda tuvo un tiempo paralizada, va a reaperturar nuevamente y lo va a hacer en el máster. Pero para competir viene Nuestra Señora de la Caridad y viene Enrique Ramírez Rodríguez. Esa es una banda que, y en Caracas va a venir la banda María Antonia Bolívar, que ellos ganaron en el 2019. Entonces, esas bandas compiten, se hacen en 2 etapas. No normalmente como lo hacemos cuando vine la última vez, que era un concurso solamente de 12 minutos. Esto lleva 2 etapas, un desfile que va desde las 11 de la mañana, que arranca de la Plaza Altamira, hasta el gimnasio Papá Carrillo, por toda la Francisco Miranda, agarrar a Rómulo Gallego, es para darle vistosidad al público. ¿Y van para, tocando? Van tocando, sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, ahí se hace una evaluación, la misma evaluación que se hace dentro del gimnasio, que es el espectáculo musical. Se hace para verificar el desplazamiento, la parte visual, la aceptación del público, porque así nuevamente se hacen las competencias afuera. Entonces, lo que queremos es que tratar de que las bandas que han venido ganando tengan un plus en función del ganar. Oye, Manuel, ¿y qué exige la competencia para poder participar? Bueno, primero que gane en un concurso nacional. Okay. Entonces, los 3 primeros pasan. Luego, una preparación para poder ganar a las bandas ganadoras. Uh-huh. Esta es la tercera edición que se hace el máster. Se hizo en el 2015, 2018, viene 2023. Para en el 2024, las 9 bandas que han ganado puedan participar contra 9 bandas internacionales. Ya tenemos participación que han ofrecido venir a Venezuela, bandas de Brasil, bandas de Guatemala, bandas de Puerto Rico, bandas de Colombia, que quieren venir a Venezuela. Siempre cuando hacemos el concurso nacional, ellos escriben, porque tenemos un grupo a nivel internacional de directores, y siempre quieren venir a Venezuela. Pero bueno, no hemos tenido la oportunidad de traer invitados. El año que viene, ya Dios mediante, con el favor de Dios, con la Organización Internacional de Bandas, OIB, en Guatemala, la Asociación Mundial de Bandas, de la UAS Internacional, vamos a tratar de montar todo el evento. Esperamos que sea en el próximo año, en el mes de agosto, que más o menos que es la fecha donde la mayoría de los jóvenes venezolanos están de vacaciones y podemos trabajar un poquito más cómodo. ¿Está creciendo el movimiento de bandas en Venezuela, la formación de bandas? Se está recuperando, okay, diríamos, porque en Venezuela hace 10 años atrás habían casi 500 bandas, ahorita hay casi 200. Ha venido mermando por la situación económica, la situación país, la migración.
las instituciones han venido cerrando, la mayoría de las bandas son bandas de colegio o bandas de instituciones públicas que, bueno, por cuestiones de recursos van desapareciendo. Se han estado reactivando, gracias a Dios, y bueno, y el movimiento ha venido creciendo. Yo decía ayer también en la reunión que las bandas no la ven con, la ven solamente para un momento específico y no saben el trabajo, bueno, tú lo comentaste otra vez, un trabajo social, preventivo, de inclusión educativa que se hace a través de todo lo que se hace. Transformamos hasta las comunidades. Aparte que transformamos la familia, transformamos las comunidades, que es como un efecto multiplicador, que si sacamos costo de cuánto funciona o cuánto gasta el Estado en seguridad, armamento, patrulla, si lo invierten en cultura, si lo estudian en música, en deporte, el costo sería menor en ese tipo de gasto y mucho más en cultura y sería mucho más provechoso. Gracias, Manuel. No, gracias. 5 de agosto. 5 de agosto comienza a las 11 de la mañana el desfile de la Plaza Altamira hasta el gimnasio José Papá Carrillo en la Rómulo Gallego y a las 2 de la tarde comienza la competencia de competencia con un show musical de 12 minutos de cada banda. Estimamos que comience a las 2 y termine a las 6 de la tarde. ¿Entrada? Sí, se están vendiendo las entradas para poder cubrir los gastos. Cosa simbólica. Sí, exacto. De manera tal de que las bandas vienen, no pagan inscripción, las bandas hacen un esfuerzo y la Francisco y Miranda, conjuntamente con la Asociación de Bandas de Venezuela, hacen toda la logística para poder llegar ahí. Ahí, gracias a Dios, estamos ahorita trayendo un profesor que llega ahorita a las 2 de la tarde de Colombia, gracias a la gente de Fundación Láser que nos ha prestado el apoyo y muchas organizaciones que se han sumado para poder llevar a cabo. Y agradecido, por supuesto, a la tele tuya por la invitación de estar aquí contigo. Y bueno, quisiéramos ver si pueden apoyarnos ese día. Sé que es algo complicado con las transmisiones, pero veremos qué podemos hacer. Vamos a tratar de darle cobertura porque lo merece, un evento además que promueve el sano esparcimiento, la disciplina, en una actividad extraacadémica, pero que se convierte parte de la vida de estos muchachos que pertenecen a estas bandas. Tiempos extraños. Viene al regreso. Viene Andreina, ya está. Bueno, hoy tenemos un regreso que yo estoy seguro. Simón cuando lo vio enloqueció. Y yo estoy seguro que muchas personas que han seguido su trabajo se van a poner muy contentas por esta nueva propuesta que viene. Además con un nombre muy particular, Tiempos Extraños. Y vaya que vivimos tiempos extraños durante una pandemia donde todo era una incertidumbre, donde las leyendas urbanas se hicieron presentes y hoy vienen convertidas en música con un cantautor, con una propuesta muy particular que está de vuelta con este producto, Tiempos Extraños, que compone, ¿qué? 13 canciones. Correcto. Bienvenido, señor Octavio Zúñiga. Dime, hermano. Muchas gracias. Allá estaba Simón, pero enloquecido cuando vio a Octavio. Bienvenido otra vez, viejo. Gracias por la invitación. No, qué placer tenerte aquí y qué bueno una propuesta que hable de los tiempos extraños. Es así. Han sido para todos, ¿no? En sí. El mundo entero, la verdad. Y bueno, algo que no pasaba desde hacía muchísimo tiempo y que a cada uno nos ha afectado de manera distinta también, ¿no? Sí, y que además la gente, yo recuerdo, Octavio, que la gente decía, después de esto vamos a ser mejores personas. Mentira. En el momento parecía, ¿no? El miedo. Sí, y después la gente se olvidó de lo que nos había pasado en esa época. Sí. Parece. Ahora se ve un poco lejano, sí. Pero pasó hace muy poco. Pasó hace muy poco y creo que no ha pasado. Sí, terminando. Sí, digamos. Creo que nosotros nos hemos autofinalizado. Así que sí. ya pasó. No ha pasado. No ha pasado. ¿Qué tiene? Son tiempos extraños y creo que van a seguir siéndolo. Sí. ¿Pero ¿no? ¿viene con la nave? No. No. Bueno, hay una nave dentro del disco, okay. La nave Tierra, okay. Que es uno de los temas que conforma el disco. Que habla sobre la ecología también y de cómo tratamos a nuestro planeta. Chamo, eso sí está feo. Que es la nave que nos lleva a través del universo al final, sí. Y que deberíamos cuidarlo, ¿no? Pero lamentablemente como hay poca conciencia sobre ese tema. Tú sabes que ya estaba leyendo en estos días, yo estoy un poco preocupado con eso y la gente sigue sin pararle. Sí. Ya se acabó la época del calentamiento. O sea, ya estamos recalentados. Ya estamos recalentados, es verdad. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, ayer lo comentaba con una doctora, en el Ártico, que están consiguiendo bacterias, virus, gusanos, sí. Que tenían miles de años congelados y se están despertando. Sí, virus. Sí, sí virus, que desconocemos por completo. Entonces, sí. De verdad que son virus tiempos extraños, ¿no? Sí, totalmente. Virus que afectan al Homo sapiens, ponele, sí. Cosas como... Sí.
cosas. Mira, tú haces tu vida entre España, sí. Argentina, sí. Venezuela. Sí. ¿Dónde compusiste las canciones? Este disco nació, lo compuse todo en Buenos Aires. Okay. Estoy viviendo en Buenos Aires desde el 2017. Y el disco sí, surgió allá completamente. El primer single, que es Los Años Asexuados, lo compuse en 2019. Ya había terminado de girar el disco anterior, no sé qué. Y viste que como los artistas necesitamos un periodo de descanso ahí como para empezar a sí. crear lo nuevo. Yo me lo tomo con mucha calma, trato de no caer en la vorágine de las redes y de las plataformas digitales de que publica una cosa por día. Como obligado, que no. obligado, obligado, sí. No, no, sí. No. Entonces, bueno, en ese momento compuse Los Años Asexuados, que es una metáfora o una ilusión, digamos, una utopía de lo que sería la sociedad cuando ya el género no sea un diferencial entre las personas, ¿no? Y no afecte de manera heavy metal a las personas, o sea, como que las mujeres no ganen menos que los hombres, ponerle en sus trabajos, que no haya esas diferencias entre es hombre, mujer, trans, no sé qué. O sea, como que da un poco igual. Somos seres humanos todos al final, ¿no? Estoy de acuerdo. Como que es una utopía, pero creo que en algún momento se puede volver realidad. Sí, hay movimientos que están tratando de solucionar. Pero creo que dentro de esos mismos movimientos hay gente que hace más bulla de lo necesario. Hay gente muy radical que, no es la que realmente lleva el proceso adelante, ¿no? Sí. O sea, como que no ayuda a la cuestión. Lo entorpece. Pero siempre hay gente muy radical en todos los aspectos, ¿no? Que pero, precisamente no son los que sí, necesitamos. Pero mira que bueno tocar el tema en una canción sí. De algo que está aquí, sí. que es una realidad y que está aquí hace siglos. Hace siglos. O sea, no está aquí ahora. La gente lo ve ahora por la visibilidad que tiene los medios, las plataformas, pero está aquí hace siglos. Está aquí desde que el mundo es mundo. Totalmente. ¿No? Mira, y a raíz de ese tema me di cuenta de que, bueno, había algo, ¿no? Por ahí. Había un camino nuevo que no había tocado en mis discos anteriores, que era una parte, no crítica, sino más bien reflexiva, ¿no? Una crítica reflexiva sobre esos temas. Entonces, después surgió Nave Tierra, con este tema ecológico. Después surgió Dementes, que es un tema que habla más en la profundidad de nuestros pensamientos y del comportamiento del ser humano, ¿no? Uh-huh. Un planteamiento un poco de quiénes son los dementes, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que uno está haciendo algo y como que, bueno, entonces el loco soy yo acá o no. Pero después te das cuenta de que no, a lo mejor el loco son los otros. Claro. Entonces, bueno, también como quién es el demente para el constructo social y quién es el demente de verdad, ¿no? Sí, para el sistema. Además me llama la atención porque hiciste el disco en Argentina, te tocó la pandemia ya entonces. Sí. Y estabas en la cuna, por decirlo así, en la referencia de la música que tú haces. Sí. Y no te encierro en género, ¿ok? No. No, pero la música que tú haces, esa es la cuna. Totalmente. Yo nací en Buenos Aires. Uh-huh, claro. Y llegué a Caracas cuando era muy chiquito, a los 5 años. Me crié acá en Caracas, pero claro, nunca perdí el contacto con la música argentina. Y si bien, bueno, es algo sabido, como que los precursores inventores del rock and roll en español, claro. latinoamericano, son los argentinos. Son los argentinos, claro. Entonces, claro, para mí, ponele, o sea, yo desde chico, mi papá era periodista, así que siempre me daba para escuchar Charly García, Fito Páez, Cerati, Soda, no sé, Calamaro, Spinetta, uh-huh. como que... Spinetta, imagínate. Y folclore también, Mercedes Sosa, Atahualpa sí, Yupanqui, claro. bueno, eso estaba presente siempre en mi ideario musical, ¿no? Y además todos conocidos, no eran ajenos, no era que tú estabas como un loco y tu papá te daba aquí conocidísimo. No. O sea, Atahualpa, Mercedes, Charlie, Fito. Totalmente. Entonces era también parte de una generación musical, lo que fue Soda aquí, ¿no? Totalmente. Y eso, evidentemente, por tus raíces, por un momento de la vida, te contagió. Claro. Te permeó. Y se me mezcló además con lo que escuchaba de lo que estaba pasando en el movimiento de rock and roll alternativo venezolano, que era Sentimiento Muerto, sí. y Zapato 3, uh-huh. y Desorden, ¿sabes? Y esas bandas de esa época. Entonces, bueno, ahí se fue fusionando como mi influencia musical, ¿no? Mi pensamiento musical, en ese caso. Y nada, bueno, y logré tocar con Soda Stereo, por ejemplo, con La Nave, hicimos un sí, show claro. con ellos, que abrimos. Ahora, para este show del viernes, tengo de invitado a Wincho Schaffer, que era el bajista de Sentimiento Muerto, en unos temas, por ejemplo, como que... ¿Viste? Lograr retomar esas cosas. Háblame de ese encuentro con el público. Mira, ese encuentro para mí es como algo medio cabalístico también. Es un showcase. Es un showcase porque el disco sale realmente el 1 de septiembre, uh-huh. Que ya lo teníamos programado para la presentación allá en Buenos Aires. Pero bueno, como tengo este viaje a Caracas antes, claro. hablo con Anita, que es mi productora, y le digo, Ana, ¿qué hacemos? Me dice, vamos a hacer un show acá. Claro.
me dice, ¿tienes algún single que salga ese día? Sí, le digo, justo, el 4. Eso es lo que hay. Y después sale otro single y después termina de salir el disco el 1 de septiembre. Pero sí, para mí es como cabalístico, porque el disco anterior también lo presentamos allí, en el VOD, y este disco también lo vamos a presentar allí. Y de verdad, desde el 2016, que fue como presentamos el disco anterior, no hago un concierto en Venezuela en una sala, realmente. Hice algunas cosas pequeñas, como en bares y lugares así, pero no he vuelto a tocar en una sala. Entonces me tiene muy contento, ¿sabes? El reencuentro con el público venezolano. Además que ese público que va a esa sala no va a rumbear, va a escuchar la música. Va a escuchar la música. Va porque quiere ver la propuesta de Octavio. Y es un show pensado para eso, además. Sí, está compuesto en 3 bloques, o sea, todo el primer bloque es muy psicodélico, hay muchos temas del disco nuevo. El segundo bloque, que es pequeño, hay una parte acústica en la que toco yo y Lucía a lo mejor me acompaña con un tema, mi hija. Y el tercer bloque ya es como un remember de cosas de los discos pasados, incluso de La Nave, y cerramos con... ¿Y habrá un poco de homenaje, por ejemplo, a Soda, de repente? Puede ser, puede ser. A Soda o Calamaro o algún o Charlie. Mira, ¿viste cómo se llama? ¿Cómo? El amor después del amor. El amor después del amor, ¿sí? La serie. La serie, ¿la viste? Sí, me gustó. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Bueno, te voy a decir algo. A mí, como serie, me pareció bien. Sí. Musicalmente me pareció genial. Increíble. Increíble. Sí, es que bueno, Fito es el artista más importante de Argentina en este momento. Sí. Y siempre ha sido musicalmente increíble, pues. Además, discípulo de Charlie. ¿Qué eso? La relación de ellos dos en la serie es una cosa maravillosa. Es alucinante. Es hermoso. Ahí te das cuenta de lo importante que es el compañerismo en la música, ¿no? Y en el arte. Y de qué importante... El no egoísmo. Qué importante y qué lindo es apadrinar a un artista más joven, sí, ¿no? Sí. Y que te pueda suceder a ti y que tú lo puedas hacer también cuando ya conoces el tema y ves un talento que dices, wow. Esta persona necesita, o sea, un empujón, una ayuda, que alguien lo guíe. Sí, lo llevó y le daba también. Sí, obvio. Claro. Obvio, esa es la motivación también. Pero genial, de verdad. Sí. La toqué, inmediatamente se me vino toda la imagen cuando hablaste del show. Bueno, haz la invitación, por favor, para la gente que quiere recordar esos momentos de La Nave y que quiere ver la nueva propuesta musical de Octavio. Cómo no. Bueno, para todos los que quieran venir pasado mañana, viernes 4 de agosto, es el único show que vamos a hacer en Caracas, en Venezuela. Y están todos invitados en la sala del Centro Cultural VOD a las 7 de la noche. Las entradas están a la venta por ticketmundo.be y en las taquillas del Centro Cultural VOD. Vamos a presentar Tiempos Extraños con la banda que me acompaña acá, La Extraña Influencia. Está muy buena. Y bueno, nos vemos ahí para un show súper psicodélico. Yo sé que no estás muy pendiente, pero ¿manejas redes? Sí. Sí, manejo redes. ¿Cuáles son? Me pueden seguir en todas las redes. Estoy como Octavio Zuné. Con N, sí. Porque no existe la ñ. No existe la ñ, ahí está. Mira, @ Octavio Zuné. Exactamente. Pero es Zuné. No Zuné. Gracias, Octavio. Gracias a ti, Leonardo. No te puedo decir lo que se desea en estos casos, pero mucha suerte. Muchas gracias. En el VOD. Ya venimos con más del programa. Joven talento de Guárico. Está aquí, debuta hoy el señor Chacín. Ahí está. Un señor grande ya. ¿Usted se quiere activar con la encuesta del Moreno? Ya Andreina le va a decir de qué se trata. Mientras tanto, directo de San Juan de los Morros, un joven estudiante de comunicación social, cantante que hace vida nocturna en la ciudad, debuta hoy en el show del mediodía. Lo vamos a conocer y, por supuesto, vamos a conocer el trabajo de nuestro amigo Jesús Chacín. ¡Venga! Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito.
procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Esa voz romántica, ¿no? ¿Cómo está usted, hermano? Excelente, ¿cómo le va? Excelente. Bienvenido otra vez. Tú estuviste aquí hace poco con la Universidad Rómulo Gallegos, ¿verdad? Exactamente, ya. Esta es mi tercera oportunidad que estoy viniendo. Bueno, ajá, estoy súper agradecido porque en este caso ahora vengo como invitado para tu show. Ajá. Y bueno, debo decir que es un estudio excelente y realmente me encanta. Estoy fascinado. Bueno, tú estudias comunicación social, ¿no? Para ti es familiar todo esto. Pero además tú haces vida en los locales nocturnos de San Juan de los Morros. Exactamente, así es. Hace como, ¿empezaste? Hace como unos 2 años más o menos fue que me empecé a tomar esto un poquito más en serio, esto de la música. Dije, bueno, voy a probar montarme en un escenario a ver cómo me va con el público, a ver cómo me va, cómo aceptan mi voz y mi show. Y bueno, realmente ha sido todo excelente. Siempre tengo una receptividad muy buena y decidí incursar en clases de música, en clases de canto. Y bueno, yo tengo casi un año en una academia llamada Rafael Vegas, allá en San Juan de los Morros. Pero ya cantabas, ¿no? Sí, yo canto desde que empecé a hablar prácticamente. Ah, toda la vida. Pero sí, esto es una pasión, un amor que yo tengo que, bueno, decidí llevarlo a la parte laboral, a ver cómo me iba y, por supuesto, para trabajar en lo que sea, hay que formarse, hay que estudiar. Y bueno, por ello ya tengo un año en clases de música y excelente. Mira, Jesús, ¿y no te dio nunca por la música criolla? Bueno, fíjate que no, para ser sincero, no. Es algo que lo he practicado porque es necesario al momento de practicar canto, es necesario la música criolla, pero por influencia de mis padres, de otros familiares y de mis círculos, es como que me ha influenciado un poquito más en la música romántica, ranchera, popular. Ok, o sea, vas por balada, ranchera, popular. Todo eso. Ok, pero no, nada de joropo. No. Estando en San Juan de los Morros, la tierra de María Ángel Ruiz, la señora Ruiz, sí. Y bueno, es irónico porque exactamente como tú dices, pero yo también toco guitarra desde hace 10 años más o menos, algo muy autodidacta.
Y allí sí toco de todo. Toco desde música romántica viejita hasta el metal más pesado que te puedas imaginar. Y cuando estás en, en tu show, en la vida nocturna de San Juan de los Morros, estás con tu guitarra, ¿tocas tú mismo? Bueno, sí. Usualmente lo inicio con la guitarra para que sea como un poquito más, cercano, acústico, pues, exactamente. Imagínico. Pero ya luego que la noche o la tarde se va desempeñando, le metemos unas pisticas y la gente, bueno, se lo disfruta muchísimo. Pero en general lo intercalo así con la guitarra. ¿Tienes un sitio que te presentes así con frecuencia, fijo? El año pasado trabajé en un sitio fijo, pero ya ahorita es como un poquito más salteado. Ah, no, entonces no lo nombramos. Pero ¿y ahorita dónde estás saltando por ahí? Ahorita estoy saltando aquí, en el show tuyo justamente. Pero ya, ahora te va a salir más trabajo ya. No, allá por supuesto estoy completamente a la orden al momento de... Las redes del pana, ¿dónde está? Al momento de presentarme, y bueno, me pueden conseguir en Instagram como @jesuschacin21. Por allí me pueden contactar y bueno, hablamos de buenos precios, buenas cotizaciones. Sí. Y por supuesto un show muy interactivo, muy romántico y profesional, que es lo que se busca. El hombre se vende, no hay que vender nada. Gracias, Jesús. Éxito y está en tu casa. Bueno, talento venezolano. Talento guariqueño hoy en el show de mediodía. ¿Qué nos vas a regalar ahora? Ahorita vamos a cantarle Como Quien Pierda Una Estrella. ¡Ah, ya, 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 amor! Dale. ¡Eso! Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, 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 ay. Gracias.
aquí estoy con mi pana John Mantenepe. Saludo a Cruz, que Edgardo está como Cruz Tenepe ahorita, ¿viste? Se le mamó la quesera. No, che, eso en el llano se dice, que explícale ahí lo que quiere decir, se le mamó la quesera. Nada, dile. Se mamaron los becerros, cuando se mamaron la quesera, porque los becerros se maman. Exacto. No llega el ordeñador, entonces, no hay real. No hay, porque no quedó nada, no quedó nada por el producto. Quedó seco, claro. No. Así está Edgardo ahorita, tiene la quesera, la tiene seca, mira. Tiene el más y bajo. Tiene el más y bajo, mira, oye. Próximas presentaciones, ¿para dónde vamos, Yolman? Bueno, seguimos el recorrido por toda Venezuela con la promoción de este gran lanzamiento. Ajá. Y tenemos fechas futuras para la patria hermana, para Colombia, con el favor de Dios. Qué estamos bueno. Arrancando para el 15 del mes que viene, estaremos un mes de gira por los llanos colombianos. Qué maravilla, ¿no? Ahí vamos, seguimos y trabajando. Ellos reciben allá con los brazos abiertos. Claro, con los brazos abiertos. Una maravilla. Un afecto, un cariño, una cultura muy similar a la de nosotros, pero con una organización en la parte de lo que es la parte de la llaneridad, muy grande. Sí. O sea, se han afincado mucho en la llaneridad, pues han hecho mucha fuerza en la llaneridad, en las tradiciones, en las raíces, en las remembranzas, que ya muchas personas lo han agotado aquí en Venezuela, en Colombia. Tienen eso, pero muy vivito. Se anda la gente con sombrero, caballo y bota. Usted llega a lo que es ya de parte del apartamento de Arauca. Al Meta, pues, por ahí. A la Arauca, que ya es colinda con el Amparo, ya usted comienza a ver la llaneridad. Persona, tú ves aquellas mujeres en aquellos carrotes, entonces una alpargata de cuero, un poncho y un sombrero. Tú te quedas sorprendido. Cualquier niñito de 5 o 6 años con la ropa típica del llanero. Pero bien vestido. Bien aperado. Bien puesto. Claro. Mira, al bajista le mandó saludos su hija Thais. Ahí está el hombre. Mira, ¿cómo se llama este tema? Si muero en tierras lejanas, de Don Ángel Ávila. Si muero en tierras lejanas, que está en el homenaje. El gran homenaje que se le lanzamos mañana a las 7 p.m. Dedicado a José Manuel en Boca de Uchire, de parte del Moreno. ¡Dele ahí! ¡Ay, va! Si muero en tierra lejana, si muero en tierra lejana, cosa que yo no la pienso. A mis paisanos les pido, si por mí sienten afecto, que me traigan a mi llano, manda mi llano, que sea después de muerto y que le den sepultura en la llanura a mi cuerpo, donde piten toros bravos, relinchen potros mostrencos. Cerca de un camino real, en un cajonal reseco, así le pagaré al llano todo lo que le agradezco, enterrando para siempre mi cuerpo sobre su pecho. ¡Viva el llano! ¡Viva Venezuela! La merced del llano del Guárico para el mundo. Yo a mi tierra no la olvido, porque la quiero y la siento. Soy nacido y clave en ella, le canto y la represento. Cuando miro sus palmares jugueteando con el viento, son más grandes mis pesares y más tristes mis lamentos. Me dan ganas de llorar porque recuerdo otros tiempos. En mi mente se dibujan leganías del llano inmenso, lagunas, caños y ríos, en el horizonte abierto, como un potranco cerrero galopan mis penas.
pensamientos. ¡Arpa! ¡Que viva el llano! Me encanta siempre recibir estos talentos que nos llenan de orgullo con nuestra música venezolana. Nosotros por ahora vamos a seguir leyendo esos mensajes. ¿Todo bien, John? 0412-912-2515-0424-218-6888. Estamos recibiendo, como siempre, mensajes que nos hacen llegar y vamos a leer algunos que ya están por allí, no hemos leído aún. Buenas tardes, Leonardo, mi amor, bello como siempre, y mi amiga Andreina, un fuerte abrazo desde Turén, Estado Portuguesa. Besos hasta mi queridísimo y natal Estado Portuguesa. Saludos desde Latillo, Leonardo, qué buen y excelente programa, no me lo pelo. La programación de Farándula tiene que ser más extensa con Simón Villamizar. Ajá, presta atención, Vicente. Les desea Cristina, Andrea y Rosángela. Los amamos. Ustedes lo que son unos brolleros, chismositos, pero me encanta. Muy buenas tardes, excelente programa, gran equipo. Para saludar a mi sobrino Néstor José, siempre ha querido que lo saluden en su programa. Néstor, besos y abrazos para ti, mi amor, desde Ciudad Guayana. Buenas tardes a la gente talentosa del show del mediodía. Saludos, Leonardo, y directamente desde Guanare, nuestra hermosa Barbie, la señorita Andreina Leshme. Saludos desde Mariara, Estado Carabobo. Besos, abrazos. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, arroba la Teletuya, el streaming teletuya.net/envivo, para que disfruten de nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Por ahora, sigue el arte acá en el estudio. Y esto es parte de lo que disfrutarán en el teatro del Teatrex del Bosque. Esto se llama Dulcelópolis. Adelante. Canción que van a estar disfrutando en la pieza teatral Dulcelópolis. Muchachos dulcitos, maravillosos, qué bellos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tú eres? Mi nombre es Gomoso, un oso cariñoso. Ya decía yo, tú eres la gomita. Me encanta. ¿Tú? Maestro Barrilete. Barrilete. ¿Tú? Yo soy Manzanita. Manzanita, qué cuchita. ¿Tú? Yo soy Dots y soy un caramelo ácido.
Y lo peor es que a mí me encantan los caramelos ácidos. Soy muy fan, pero no, tu cara es muy mala. Tú eres el malvado. ¿Y tú? Hola, yo soy su hermana, Asi. Y él siempre me hace llorar mucho. Bueno, tranquila, mi reina. Todo va a estar bien, no te preocupes. Dulcelópolis, señores, vamos a llamar a Keiber Orellana, que es el director de esta pieza teatral que se va a estar presentando en el Teatrex. Keiber, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea. Bienvenido al show del mediodía. Háblanos de Dulcelópolis. Además, que bueno, qué mejor que entrarle al público infantil que con las golosinas, con los dulces en esta temporada vacacional. Háblanos de todo este proyecto. Así es, Dulcelópolis es un proyecto que inicia como una exploración en el colegio donde yo trabajo. Yo, adicional a ser director de teatro, soy maestro. Ah, ¿qué tal? Comenzó siendo un acto cívico. Este acto cívico luego evoluciona a una obra de 15 minutos y después de hablarlo con parte del elenco dije, ¿por qué no alargarlo y llevarlo a una obra completa? Y es donde nace Dulcelópolis, como lo que conocemos hoy en día, un proyecto con un elenco extraordinario que busca promover justamente la tolerancia, el respeto, la aceptación y la valoración de los individuos por lo que son seres únicos, irrepetibles y maravillosos. Y listo, porque ya con nacer nos hace únicos y eso nos hace merecedores del respeto. Keiber, pero esto inició así, como un acto cívico, como un fin de año, un fin de curso en el colegio. ¿Fueron ellos los mismos o fueron extendiéndolo con otro equipo? ¿Cómo no, fue todo este proceso? Fueron mis alumnos, yo en ese momento daba cuarto grado y era un acto para el Día de la Alimentación. Ah, viste. De hecho, el nombre antes era el Planeta Mesa. Ok. Y luego eso quedó allí engavetado, porque yo hacía mis proyectos, los engavetaba. Empecé a hacer un taller de escritura creativa y me dicen, necesitamos una microobra. Y esa microobra justamente yo dije, tengo la idea, que es un mundo de dulces. Y ahí comencé a desarrollarlo. Eran solamente 4 personajes y hoy en día son 6, porque bueno, nacieron los hermanos Acidox, se incorporó la directora Chocoplop, que hoy no pudo acompañarnos, que es la directora del colegio Tutti Frutti, un bombón espectacular que la van a poder conocer. Ah, el colegio se llama Tutti Frutti. Ajá. Pero háblanos un poquito más de eso, porque me encantan además los nombres, porque también es como que muy venezolano, ¿sabes? Las golosinas, la gomita, el chocolate, la manzanita, la profesora, el colegio Tutti Frutti. ¿Cómo es? ¿Cuánto dura esta pieza teatral? ¿Cómo fue el trabajo? Ya sabemos cómo fue esa idea, cómo inició, pero luego el trabajo de la producción y de todo hacerlo. Mira, la producción está a cargo de Centauri Producciones, una casa productora que nace justamente para apoyarnos a nosotros como talentos. Antes este grupo pertenecía a otra agrupación, luego cada uno tomó su camino y hubo un momento donde alguien dijo, hey, vamos a reunirnos, y de esa manera nace Centauri Producciones y ya van 2 proyectos en su haber, ahora con este que es el consentido en este momento, Dulcelópolis. Encantados de brindarles este mensaje a todas las familias venezolanas que van a estar acompañando. Además que deja su mensaje y su enseñanza, que es lo más importante. Keiber, por favor, ¿dónde se van a estar presentando? ¿Dónde obtienen las entradas, los horarios, los días? Para que la gente, además aprovechando los niños, esta temporada vacacional, que puedan visitarlos. Claro, Andreina, la invitación es para toda la familia. Nos vamos a estar presentando en Teatrex del Bosque los días 5 y 6, 2 y 13 de agosto a las 3 de la tarde. Las entradas ya están en preventa, tienen un costo de 2 entradas por $15. Las pueden adquirir allí mismo en la taquilla o a través de @centauriproducciones con doble S. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ya están advertidos para que disfruten y no dejen pasar esta oportunidad. Gracias, Keiber, gracias, golosinas, dulcitos, manzanitas, aciditos, todo. Que les vaya muy bien y que sigan pues disfrutando de divertir a los niños y también a toda la familia. Nosotros por ahora vamos a hacer una pausa y yo me uno aquí, soy, yo no sé qué sería, la fresita. Y ya venimos. (0412-912-2515) (0424-218-6888). Bueno, más teatro, una obra maravillosa, ya tiene 30 años, está con nosotros además su autora, quien desde hace 30 años ha visto cómo este bebé ha crecido y ha maravillado a generaciones. Es una obra llena de magia, de color, de música,
con un mensaje maravilloso y que en estos tiempos le cae también a los chamos, llega al Teatro Teresa Carreño, a la Sala Río Reina, este 4 de agosto es el estreno, porque llega ese barco y se ancla en el escenario de la Sala Río Reina para que usted pueda disfrutar con toda la familia de Otto el Pirata. ¿Cómo estás, Luz? Bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Mira, Luz, tiene 30 años que escribiste la obra. Sí, mira, Otto tiene una historia muy hermosa porque Otto nació de en las noches, cuando mi sobrina iba a dormir, se le empezaron a contar los cuentos. Mi hermana contaba los cuentos cada noche para que ella se fuera a dormir. De cada noche, día tras día, tras día, tras día, fueron naciendo cantidad de personajes que son los que hoy están en la obra. Y se hizo, con todas esas historias, se hizo un libro. Ella ganó un premio con este libro. Uh-huh. Y después eso lo llevamos a escena, se hizo toda una puesta en escena. Es Otto el Pirata, hace 30 años. Otto nació siendo una obra muy pequeña de 12 bailarines, de elenco, y conforme fueron pasando los años, la obra fue enriqueciéndose cada año. Cada año tenía más elenco, el vestuario. ¿Siempre fue con Danza Hoy? Siempre. Danza Hoy fue quien hizo la creación de la obra. Ahora, en esta ocasión, estamos de manos, y hay ocasiones anteriores también, con Image Producciones, que han hecho posible también que hagamos esta gran producción, porque es un gran musical. En todo sentido, 100% venezolano, y eso es maravilloso. Tenemos la bendición de tener la voz, nada más y nada menos, de Simón Díaz, que es lo que llamamos nosotros la voz del encanto. ¡Qué belleza! Y hay una niña que cuando inicia la obra, ella abre el libro, y de ahí, de repente, del cielo, sale la voz de Simón, que dice: Otto nació en medio de la selva amazónica. Claro, cuando aquella voz resuena en aquel teatro, es que... Teresa, ya, listo, ya, no hay... O sea, en ese abrir un cuento y que lo comience a contar Simón, ya te genera una pertenencia, un orgullo, un arraigo, además por una obra que muchas personas, a pesar de cómo se desarrolla el cuento, ven la marca, porque además Otto es una marca, definitivamente, visualmente es una marca, y no saben que es venezolano. Creen que es un musical que viene de otro país. Claro, porque es el nivel que se ha logrado en todas las áreas, porque es a nivel de elenco, tenemos un elenco muy profesional, muy talentoso, y además una cosa muy bella, que además viene de diferentes géneros. Entonces tenemos bailarines de danza contemporánea, bailarines clásicos, bailarines tradicionales, tenemos acróbatas, tenemos actores, tenemos cantantes. Bueno, aquí, el vestuario, la iluminación, los elementos escenográficos. O sea, tenemos un puente que es la boca de la Río Reina completa, colgante, un puente real militar de cuerdas con tablas a 8 metros, 9 metros de altura, tenemos un barco de 12 metros, o sea, es grandioso, es un espectáculo realmente grandioso. Entonces sí, la gente no puede creer que sea venezolano, pero sí es venezolano, es nuestro, puro talento venezolano, y se ha construido con constancia, con tesón, con ir midiendo, con ir sabiendo por aquí, por allá, vamos a abrir aquí, vamos a abrir allá, y ahora es el gran Otto el Pirata, ¿no? Que ¿cuánto tiene dura el show? ¿Dos horas? Quizás un poco menos, son dos actos, y las entradas están muy accesibles, porque también quisimos que fueran accesibles para que pudiera ir la familia completa, desde los niños de un año hasta los niños de 90 años. Sí, los niños de 90, y hay gente que va a verla ahora de adulto y la vio de niño. Bueno, ocurre que tenemos generaciones que vieron Otto el Pirata, y es como si Otto se hubiera instalado en la familia, o sea, como que la vivencia se instala y entra en la casa. Entonces cantan las canciones de Otto como si fuera un mantra. Por ejemplo, Otto le gustan mucho las frutas, y hay una frase que se repite en la obra, es patilla, coco, mango, naranja, piña, cambur. Bueno, entonces eso se les graba, y tú te consigues gente hace 20 años que lo primero que te dice, Otto, y te repiten el mantra. Es como que entra y se instala. Es tan importante, además, que, o sea, sacar al niño de ese mundo virtual,
de sí, que sí, tenga la oportunidad sí, de tener esa vivencia. Que contacto con la realidad, le digo yo. Total, porque es lo que realmente forja y ayuda, o sea, lo refuerza en su personalidad, y su imaginación se recrea, lo incita al juego, lo incita a imaginar, a soñar. Entonces sí es importante sacar, vámonos al teatro, a vivir esa experiencia maravillosa que tenemos aquí la oportunidad ahorita, solo dos fines de semana. ¿Los cuántos artistas en escena? Son más de 50 bailarines en escena. Entonces, sí, detrás hay 100 personas más. Exactamente, sí. Si sacamos todo lo que están, bueno, el Teatro Teresa Carreño ha hecho una cosa magnífica también. Que está lindo además, me encanta. Mira, los trabajadores del teatro han dado todo, trabajo día y noche para sacar otra vez la producción de Otto, porque está renovada. Y una cosa tan hermosa lo que han hecho, que es bastante conmovedor. Luz, ¿cómo hilaste esa historia? ¿Cómo cuentos, personajes contados a una niña se convierten en una historia? Sí, porque Otto el Pirata tiene muchos personajes. Uh-huh. Y en equipo Danza Hoy nos juntamos con el libro y empezamos a sacar como... De esto tiene que ir esto, de esto. ¿En qué contexto ponemos a esta gente? Exactamente. Sí. Entonces, realmente la historia es de cómo Otto se transforma en Otto el Pirata. Uh-huh. Pero bueno, fue un largo y arduo trabajo de estructurar la puesta en escena. Y en la obra suceden amores, desamores, batallas. Hay mucho humor, además humor del venezolano, que inmediatamente tú no, o sea, ya te sientes en casa. Cualquier chiste, ya la gente está desparpajada de la risa en la sala. Entonces, te digo, es un... ¿Sabes que yo escuché una vez, ahora te oigo hablar y por supuesto la remembranza, y escuché una vez que alguien dijo que Otto el Pirata era nuestro Peter Pan? Es que Otto tiene esa particularidad, te digo, la gente no cree que sea venezolano. Uh-huh. Y yo digo, pero caramba. O sea, qué orgullo poder tener un producto como Otto el Pirata, que además, por ejemplo, decimos cambur, eso no se dice en otro país. Claro, sí, claro. Netamente venezolano. Es venezolano, es correcto. Entonces es abrazarnos en nuestra identidad y con eso hacer de eso un deleite. Mira, esa historia que además es contada dentro de la fantasía de los niños, por supuesto el mundo de los piratas es mágico. Y Venezuela fue uno de los países que más vivió los piratas. Todos los piratas de la historia, de los corsarios ingleses, todos pasaron por Venezuela. Maracaibo la quemaron 50 veces. Y esas leyendas están ahí vivas, pero llenas de magia, ¿no? Entonces, cuando tú ves esta historia que es contada a lo nuestro, con lo nuestro, y de factura internacional... Es algo que a ti te llena de orgullo, de ilusión, maravilloso además. Son solo dos fines de semana. Sí, es este fin de semana ahorita ya que comienza del 4 al 13. Ok. Entonces tienen... O sea, sería 4, 5 y 6, uh-huh, ¿no? Sí. 11, 12 y 13. Exactamente. Seis funciones. Seis funciones. En la Sala Río Reina, ahí está ese logo que... usted ve el logo y inmediatamente... ese logo, lo que le falta al lado es el sello de Disney. Pero la bandera venezolana. Exacto, la bandera venezolana, ahí está. Gracias, Luz. No, gracias. ¿Tú eres zuliana? Claro, urdaneta. Ah, por eso te pregunté, mira. Imagínate. Descendiente de un hombre que luchó contra piratas. Bueno, mi tatarabuelo, Rafael Urdaneta. Era tu tatarabuelo. Directo. Sí, señor. El hombre al que Bolívar le encargó... Sí, Bolívar le encargó a Urdaneta liberar Maracaibo en la batalla naval del lago, que fue la que reselló la independencia de Venezuela. Perdona la gente de Valencia, fue 2 años después. Gracias, Lu. Ya lo saben, 4, 5 y 6, 11, 12 y 13, Sala Río Reina, lleve además a los niños, y si usted no lo ha visto, lo va a disfrutar como si fuera un chiquitico. Otro el pirata. Ya venimos. No se deje llevar por chismes al azar.
Esté pendiente de lo que trae Simón Villamizar. ¿Cuál es? Oye, hoy andas como con rima para todo. Presentaste a Tenepe, creo que igual. Mira, pero ¿y eso? Feliz. Yo. Estás como contento, como sí. Rimando. Rima consonante, oye. Mira, no, vamos a comenzar con las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento y vamos a comenzar con Lilibet Morillo. Oye, porque pude conversar con ella, con la cantante, actriz, la verdad que presentadora de televisión. Lilibet Morillo tiene más títulos que... No, pero no es que tiene más títulos, pero sí. Es decir, ha hecho telenovelas. Me encanta, Simón, porque él mismo se contradice. Sí, sí, sí. No, el mismo no, se corrige. No, bueno, sí, claro. No, sí, pero no. Pero ajá. Es que, claro, dije que cantante, presentadora. Pero sí tiene muchísimos títulos. Compone muy bonito. Porque, y es cantautora. Compone, y recientemente. Sí. Además, recientemente presentó un EP en el que, bueno, que recoge algunas de las canciones que compuso incluso de los tiempos de la pandemia. Uh-huh. Pero, claro, yo lo que quería saber, le preguntaba, me la encontré, hablamos y me contó. Le pregunté así acerca de si volvía a la televisión y se rió mucho y me dijo, oye, me contó que viene para la segunda parte de Dramática. Me dijo, mira, por ahí está la oferta, existe la posibilidad de que forme parte de Dramática. Lo que pasa es que Venevisión, recuerda que nosotros le contamos hace unos días que estaba preparando una serie de dramáticos que van a ser, bueno, unitarios, es en realidad como se llama la figura, pero también quieren hacer la segunda parte de Dramática y Lilibet Morillo podría estar precisamente en esta segunda me entrega. Encanta esa mujer. Sí, ¿sí? Lilibet, sí, vale, pero además que no solamente es guapa, sino que además es talentosa. Morenaza, y, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, inteligente. Buen, y además, pana, sí, muy pana. Y uno conversa con ella, es una chica que tiene muchísimo contenido, sí, que puedes hablar de cualquier cosa y a mí me encanta. Así que la noticia está allí, la vamos a ver pronto. Yo creo que antes de que finalice el año, ese proyecto va a comenzar a rodar. ¿Y Dramáticas cuándo empieza? Oye, Dramáticas tiene fecha de estreno la primera semana de octubre, aunque yo lo dudo. Me comentaron esta semana, a principios de esta semana, que, bueno, que están metidos de lleno en dos cosas. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con la postproducción de Dramáticas, que la semana pasada, hace dos semanas, terminaron todas las grabaciones y en este momento están postproducciones, efectos, todo lo que tiene que ver con edición. Okay. Y ahora están dedicados a qué, al certamen de Miss Venezuela. Ay, es decir, verdad. Y ya me comentaron, por cierto, que me comentaron por allí que Nina Cecilia dio la orden de que no, que absoluto silencio, que quedara, quisiera nada mood, de filtración, que no se filtrara absolutamente nada. Recordemos que están en una fase en la que están ya, bueno, ya tienen elegidas las 24 chicas y comienza esta semana, comenzada la producción de lo que va a ser el reality show. Lo hay bellísimas. Nadie. Y ese tubazo lo dimos aquí. Yo me lo voy a porque nosotros tú dimos te lo a principios atribuyes porque es tuyo. No, porque es mío. Yo lo dijimos a principios de este año que iba a ser un reality show muy parecido. Yo no sé si te acuerdas, Leonardo, que Viviana Gibelli hacía como una suerte de reality show que mostraba, sí, se metía detrás de las, o sea, mostraba todo el trascámara de lo que era el certamen. Lo que pasa es que en esta oportunidad va a tener le van a subir los grados en dramatismo, bueno, en ver si de verdad hay competencia, de si de verdad el hay drama, la llorona, sí, la peleona. Sí, bueno, sí, y esas cosas que se preparan mucho en producción, esas cosas de que, ah, bueno, que si fulanita le rompió de verdad el vestido a esto, un poco para desentrañar los mitos, eso lo vamos a ver. Y esta semana comenzó en Venevisión. Y hablando de misas, mira, ¿ves? Para que tú veas cómo llevo el hilo, sí, mi jefe no, Vicente no se queje. Hablando de mí, oye, Mónica Spears, vamos a hablar de Mónica Spears porque ya tenemos la fecha de estreno de la película. Recordemos que cuando Mónica falleció, bueno, tuvo un episodio tristísimo, lamentable, muy, muy, pero muy, muy lamentable en una carretera del no país. No falleció, la mataron. Sí, la mataron. Sí, es que estaba buscando. La mataron. La cosa como sí, se llama. Sí, justo el día de mi cumpleaños. Sí. Es que después que dije falleció, después me quedé con dije, esta no es la palabra adecuada. Y lo cierto es que hay un cineasta que decidió hacer una película tipo homenaje porque él tenía una amistad muy grande con Mónica Spears, habían conversado acerca de la posibilidad de que ella hiciera unas películas con este realizador y ahora entonces ya está a punto de estrenar. ¿Quién la protagoniza? Va a ser... Una que fue Miss también, pero se me olvida el nombre de ella, una morena que también sí tiene un cierto parecido y se cortó el cabello tal cual. Pero qué piratas, qué chimbo. Soy terrible con los nombres. Sí, se me acaba de olvidar el nombre. A mí también. Pero la película está a punto de estrenarse, se dice que, ya lo vamos a buscar, se dice no, el mismo realizador
explicó que el 51% de lo que se recauda en la taquilla va a Andrea Rosales. Ajá. Entonces, ¿sí va a ser para Maya, que es la hija de Mónica Spears? La película, ya la película tuvo un primer pase, recordemos que se presentó en el Festival de Cine de Mérida y, bueno, tuvo algunos comentarios, no llegó a ganar los premios del público, tampoco los premios de la prensa, pero, es decir, dice que es una película bastante conmovedora y es la vida un poco, bueno, es la historia, no es un biopic acerca de Mónica Spears, sino que es un poco la relación que tuvo, es algo muy, sí. Mónica era Asperger. Oye, tú sabes que... Ella creo que me lo dijo una vez. Es que ¿te acuerdas que hizo la que la gente, y que la gente más lo conversó, sobre todo no luego de la novela. Sus compañeros decían que ella era una chica muy especial y ella en algún momento, yo creo que no estaba diagnosticado, sí, pero muchísimo. Pero capaz tenía algo del espectro autista. Que no estaba diagnosticado oficialmente, pero sí. Y tengo la imagen como que fue en el gimnasio o algo así que conversamos pero... Definitivamente era una muchacha queridísima. No, queridísima, claro que super sí. Súper pana, era un amor de persona. Sí. Bueno, viene ya la película, de verdad es que está a punto de estrenarse y está en la sala. Vamos a esperarla simplemente y luego la comentamos. Oye, vamos a pasar de noticias y vamos a hablar acerca de... ¿Por qué me están diciendo que hablemos acerca de Johnny Depp? ¿Por qué? Porque Johnny Depp vuelve a aparecer. Lo dejamos hace apenas una semana y media aproximadamente, cuando se iba a presentar junto con su banda, Los Vampiros de Hollywood, que le dio un yello, exacto, estaban en Budapest, estaba a punto de presentarse, le dio un yello, y la verdad es que el yello ha trascendido días después, tenía que ver con ingesta de bebidas alcohólicas, con un abuso, y ahora reaparece, por cierto, con un bastón. Pero la noticia del día de hoy es que ya Netflix está a punto de estrenar la semana que viene la serie, que es una suerte de... ¿Tú sabes estas series que hacen para reproducir como los juicios? Que lo hizo hace poco Netflix con varios casos, el de O.J. Simpson, por ejemplo, que las hace Murphy. Bueno, y es algo parecido, van a reproducir absolutamente todo el juicio que hizo con Amber Heard. La verdad es que lo hicieron en tiempo récord, porque nosotros hace apenas que 6 meses ¿qué? Aproximadamente estábamos hablando de eso aquí, porque recordemos que el año comenzó precisamente con esa disputa que duró meses y meses en las que cada uno... Yo me lo crucé, él es un tipo, yo me lo crucé en Las Vegas. ¿A Johnny Depp? Sí, en el lobby de un hotel. ¿Sabes que los hoteles de Las Vegas... El lobby entero del hotel es un casino. Sí, claro, o sea, es una locura. Usted entra al hotel y cuando entra al hotel no entra un lobby, entra un casino. Y todo el mundo entra un casino y dice, bueno, ¿dónde está? Entonces tiene que adivinar dónde está la recepción porque se pierde. Son además una cosa grosera de lo grande que es. Y me lo crucé, no recuerdo cuántos años hace de eso. Mal portadísimo. Y él iba a pero es un tipo como extraño, es como gris, es como retraído, es como dark. Él iba caminando con su lentecito, su sombrero. Yo menos que además en esa época no recuerdo si acababan de sacar a Alicia en el País de las Maravillas, estaba reciente. Y yo, o sea, todos pues, era evidente. O sea, el tipo venía de frente y Johnny Depp. Sí, claro. Y todo el mundo lo veía. Y él iba como en un pasillo, claro. Él, pero iba así. En sí mismo. Y todo el mundo volteando a verlo. Nadie le pidió una foto, ni menos, ¿no? Pero normal, solo caminando. Pero es un hombre como... En sí mismo, sí, claro. Sí. Oscuro. Bueno, sí, y se entiende. Sí, sí. Bueno, él mismo lo ha dicho, que incluso desde su comienzo, recuerda que él comenzó haciendo una serie de televisión donde era patinetero y tal, hace muchísimo tiempo. Y él comentaba que él es un tipo como introvertido y no pareciera por todo lo que ha hecho. Yo lo recuerdo Además es rockero. Claro. Hombre manos de tijera. Pero ves Jack Sparrow. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo introvertido el tipo? Claro, sí, están. Sí, sí, tienes toda la razón. El Mira, sombrerero. Vamos a pasar de noticias. Ah, ¿me dice qué? Bueno, que mañana vamos a tener a Cristian Daniel, el cantante puertorriqueño. Ah, mañana va a estar aquí. Sí, va a estar con nosotros. Bueno, nos quedó pendiente una, pero se la comentamos ¿cuál mañana. ¿Cuál fue? No, la de, oye, el segundo día del divorcio de nuestra chica Sofía Vergara. Que está pidiendo, dijo, ¿sabes qué? Con mi plata no se meta, le pidió al tribunal, le dijo a John Manganiello, le dijo, con mi plata no se meta, nosotros firmamos un acuerdo prematrimonial y yo quiero mi... Ah, ¿tiene capitulación? Sí, tiene capitulación. Qué entonces inteligente, dijo, ¿sabes qué? A mí, dijo que no quiere, que se quedaba con sus joyas, que se quedaba con sus cuadros y todo lo que hizo con Modern Family. Yo le dejo todo con tal y se quede conmigo. No, pero es que es divorcio. ¿Quién se divorcia? Sí, claro, es bella. Mira, uno no sabe nunca. Tiene que ser demasiado...
Bueno, Yolman, gracias otra vez por la visita, por la música, por este maravilloso homenaje que ya la gente va a disfrutar dentro de poco. Claro que sí, gracias a ustedes, a todo el equipo el cual labora con este gran programa todos los días al mediodía con tu show. La gente está activada. Está pegada. Se pegó el programa y Leonardo está pegado. La gente está pegada con el programa, gracias a Dios, porque le hemos dado a la gente lo que la gente quería. La gente quería un espacio para el talento, quería un espacio para la música nuestra, quería un espacio para todo lo que sucede en Venezuela. Hoy ha pasado por aquí teatro, música de tradición venezolana, hemos tenido entrevistas, hemos tenido lanzamientos musicales, y eso el público lo agradece porque el público quiere su televisión y quiere ver a sus artistas. Vamos a darle la red a la gente para que estén pendientes ahí de todo lo que tiene Yolman. Bueno, mañana activo a las 7 p.m., el cual será el lanzamiento de este gran homenaje a don Ángel Ávila en mi canal de YouTube, Yolman Tenepio Oficial, hijo de dos dinastías. Ok. Ahí los invito por los momentos a ese canal para que todos disfruten de este gran mosaico llanero. Y ya nos vamos otra vez para Colombia. Gracias, muchachos. Y dos. Maestro, otra vez, placer verte, compadre. Siempre. Saluda a República Dominicana. Este se la pasa viajando para República Dominicana. Yo creo que tiene algo por allá. Va saliendo el 14 de este mes para Santo Domingo. Sí, mi padre tiene una gira por allá. Tiene una cuestión por allá. Yo creo que tiene, aparte de la gira, tiene otra cosa. Pues, en Moca. Ah, las mocanas son peligrosas, ¿no? Cuidado, no inventes. Señores, nos vamos. Hasta mañana. Dios bendiga a Venezuela. Aquí está el señor Yolman Tenepio. ¿Cómo se llama este tema? La copla del becerrero. Dedicada a Fernando. ¡Vámonos! ¡Venga! Al llano. Mayo recibe el invierno, abril despide el verano, y yo como soy llanero me divierto viendo al llano. La reunión de vaqueros y madrinas de caballo, comienza las vaquerías todas llenas de entusiasmo. La reunión de vaqueros y madrinas de caballo, comienza las vaquerías todas llenas de entusiasmo. ¡Viva el llano y el Arlo Toro! La gente de Villa La Pascua, familia Toro, Rosa Vanessa Mato, la Mercedes del Llano para el mundo. Mañana gran lanzamiento oficial de este gran homenaje de don Ángel Ávila por mi canal de YouTube Activo Venezuela. Gracias, mi Dios. Gracias, Leonardo. Gracias a todo este equipo maravilloso. ¡Viva nuestra música! La copla del becerrero va por el sendero abierto con el viento mañanero que galopa por su pecho. La copla del becerrero va por el sendero abierto con el viento mañanero que galopa por su pecho. Y en el palmar silencioso canta un pajo y soñoliento, muy triste caño de un solo va quedando el llano adentro. Y en el palmar silencioso canta un pajo y soñoliento, muy triste caño de un solo va quedando el llano adentro.